We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello everybody, can you hear us? Buenos días a todos, buenas tardes, creo que ya se me escucha. Me llamo Thomas Schneider, represento el gobierno de Suiza. Será un placer para mí moderar este panel. Hace dos años se realizó una mesa redonda parecida en Berlín. Ahí también fui moderador. Me alegra de poder volver a hacerlo. Tomando en cuenta las circunstancias, muchos compañeros estarán con nosotros en línea, aunque también hay muchos participantes con nosotros aquí en Katowice. Muchas gracias a los técnicos, gracias a los organizadores de este encuentro. Me alegra de que haya sido posible llevar a cabo este evento. Tenemos una hora para nuestro debate, solo un debate, una hora. Así que paso inmediatamente a presentar al primero de nuestros panelistas. Es el señor Richard Terlecki, el vicepresidente del Sejm, del Parlamento Polaco. Este debate es la continuación del debate parlamentario dentro del marco de la Cumbre Digital de las Naciones Unidas. Nosotros desde hace algunos años continuamos el debate empezado en el año 2018. Este año hablaremos de las regulaciones del mundo digital enfocadas para el usuario. Las tecnologías no solamente son oportunidades, pero a veces también amenazas, como por ejemplo la delincuencia digital, la desinformación, la manipulación, el saber pensar de forma crítica y reconocer la desinformación es muy importante para crear la resistencia de la sociedad a la plaga de los fake news. Deberíamos luchar contra una narración falsa. La Unión Europea y los países miembros muchas veces son objetivo de campañas de desinformación. Por ejemplo, la desinformación del régimen bielorruso, la desinformación de la Federación Rusa en contra de Polonia, en la situación de la crisis en la frontera con Bielorrusia. En junio del año 2019 ganó las elecciones en Bielorrusia, que fueron elecciones falsas. A causa de esto, la situación de la oposición democrática en Bielorrusia se ha visto frustrada. Esta situación despertó enormes manifestaciones en Bielorrusia. La Unión Europea y Polonia han implementado sanciones en contra de la Bielorrusia por su violación de los derechos humanos. El régimen bielorruso, como respuesta, empezó a traer inmigrantes de los países del mediano y cercano Oriente para cruzar la frontera de Polonia y llegar a los países de la Unión Europea, con lo cual el régimen bielorruso realmente está realizando un contrabando, un tráfico de personas. Al mismo tiempo, Bielorrusia manipula, desinforma la información, publica informaciones falsas sobre la situación en la frontera, se crean perfiles ficticios
y este tipo de agresión nosotros tenemos que combatir. Los parlamentos deben asegurar que el Internet siga siendo abierto, pero también seguro para sus usuarios. Las regulaciones legales deberían facilitar el desarrollo social en la época de la digitalización. Me alegro de que nuestra cooperación como parlamentos siga desarrollándose. Espero que siguientes países, países anfitriones, Etiopía, Japón, cuyos representantes están aquí con nosotros, que ellos continúen este proceso de debate. Desde aquí quiero agradecer a la ONU, a la Unión Interparlamentaria y al Departamento de Política Digital de la Cancillería del Primer Ministro por su ayuda y cooperación con el Parlamento polaco en la organización de esta cumbre. Muchas gracias y que sean un debate fructífero. Muchas gracias, señor Terlecki. Ahora cedo la palabra al señor Liu Zemin, secretario delegado de las Naciones Unidas. Gracias por moderar esta mesa redonda parlamentaria. Se ha hablado ya de que es la segunda vez que en el marco de la IGF se realiza esta mesa redonda parlamentaria. Me gustaría en primer lugar agradecer a todos los diputados por su compromiso y su apoyo para este debate. Me gustaría también agradecer a la Unión Interparlamentaria por su apoyo en la organización de esta cumbre digital. Señores y señoras diputados, queridos amigos, los parlamentos son el lugar donde se establecen nuevas leyes. Los parlamentos nacionales son los actores clave en la escena de la creación de nuevas políticas digitales. Me alegra que la cumbre IGF sea un lugar donde los diputados y las diputadas pueden intercambiar información y compartir las mejores prácticas y pueden interactuar con otros interesados en cuanto a los aspectos más importantes de la transformación tecnológica y el desarrollo de las nuevas tecnologías. El tema de este encuentro, de esta mesa redonda, es el espacio digital que pone en el centro al usuario. Cuando se toma decisiones relacionadas a la regulación de las tecnologías digitales, es necesario entender cómo funciona la tecnología y cuáles son las necesidades de los usuarios. Queremos que la tecnología siempre ponga en el centro al ser humano. Queremos que nos facilite nuestras vidas. Queridos amigos, en los últimos años hemos observado una tendencia creciente donde se establecen nuevas leyes a nivel de parlamentos nacionales referentes a la seguridad digital, a la protección de datos, a la regulación de contenidos en Internet, como también la protección de consumidores. Esto es una tendencia positiva. Aquí, durante esta mesa redonda, durante la cumbre IGF, me gustaría que conversemos sobre cómo mejorar el marco regulatorio, cómo implementar regulaciones que nos permitan afrontar las amenazas que devienen del mundo digital. Pienso que es muy importante asegurarnos de que estos nuevos principios nos acerquen a nuestro objetivo global, que es un mundo digital en donde el ser humano se encuentre en el centro. Tenemos que encontrar el equilibrio entre diferentes derechos y amenazas. Tenemos que participar todos en la creación de un medio ambiente digital más
seguro y más previsible. Espero que esta mesa parlamentaria en la cumbre IGF 2021 será una plataforma fantástica para el intercambio de buenas prácticas y experiencias y profundice nuestra cooperación para el futuro. Espero que también este debate pase a formar parte permanente de las cumbres IGF. Me gustaría que nos volviéramos a encontrar también el próximo año. Para terminar, me gustaría decir que quiero agradecer al representante de la Unión Interparlamentaria que hablará dentro de poco. Y me gustaría también agradecer a la Cámara Baja del Parlamento Polaco, al Sejm Polaco. Muchas gracias por su compromiso y por su ayuda en la organización de esta mesa redonda. Agradezco también a nuestro moderador, Tomás Schneider. Deseo a todos un fantástico debate y espero las conclusiones y los resultados de nuestra cooperación. Muchas gracias. La siguiente intervención será del señor Duarte Pacheco, jefe de la Unión Interparlamentaria. Muchas gracias, señor secretario general, señores y señoras diputados, diputadas. Me alegra poder estar aquí con ustedes y me gustaría dar la bienvenida en nombre de la Unión Interparlamentaria, IPU. Me gustaría estar ahora en Katowice con ustedes, pero desafortunadamente la última ola del COVID ha hecho imposible viajar a Katowice. Lo siento porque nada es capaz de sustituir la comunicación cara a cara. Es tan importante para nosotros como seres humanos como también para el trabajo de parlamentarios, de diputados. Por otra parte, estoy fascinado por las tecnologías digitales y por toda esta infraestructura que nos permite participar en este evento independientemente del lugar donde estemos actualmente. Gracias a esta tecnología podemos seguir trabajando como diputados, diputadas durante la pandemia. Esto es otro factor que nos permite ver lo importante que es la tecnología digital en todos los procesos. Para nosotros, los diputados, a veces el Internet nos parece algo impalpable, algo muy técnico, pero al mismo tiempo forma parte de nuestro día a día y forma parte de la vida de las personas que nosotros representamos. Es una red que no conoce límites y que refleja todas las ventajas que devienen de la conexión ilimitada, independientemente de dónde estamos. Esta naturaleza de Internet es algo que nos permite trabajar de forma cómoda y tenemos que recordar que gracias a la conexión podemos trabajar y podemos actuar de forma conjunta. La semana pasada, la IPU asumió una nueva resolución para la lucha contra el abuso sexual de niños con el uso de Internet. Esta resolución subraya que hay países donde todavía hay grandes diferencias en cuanto a las leyes existentes. En muchos países hay todavía posibilidades que permiten a los abusos. Así que no en todos los países los sistemas legales ofrecen la debida protección. Así que este tipo de debates nos son importantes. Es importante la cooperación a nivel político para asegurar la libertad de expresión
en Internet para asegurar que Internet permanezca un espacio abierto, para aprovechar las posibilidades que ofrece Internet en cuanto a la economía, pero al mismo tiempo luchar contra la desinformación y contra la delincuencia que puede encontrar su espacio en Internet. Tenemos que luchar contra el discurso del odio que a menudo frecuenta en Internet. Es muy importante quién crea y establece las reglas y cuáles deberían ser las reglas. Es muy importante aquí un liderazgo político. Nosotros somos representantes de la gente, de nuestros ciudadanos. Esto significa que tenemos una responsabilidad especial porque tenemos que trabajar en favor de los que representamos. Me alegra mucho el poder participar en este evento que nos permite entablar un diálogo con los parlamentos de todos los países. La cumbre IGF es un lugar donde podemos mantener un diálogo multilateral en el que participan tanto las administraciones públicas como y el sector privado, como también la sociedad civil. Tenemos que aprender los unos de los otros, tenemos que respetarnos y tenemos que hacer lo posible para poder sacar de nuestras discusiones las más constructivas conclusiones. Estoy seguro que la cumbre IGF nos ayudará a estrechar nuestros lazos y esto nos permitirá crear un espacio digital en el centro del cual se encontrará el ser humano. Deseo a todos un magnífico debate y unas magníficas conclusiones. Manténganse seguros y espero que nos podamos ver pronto en vivo. El señor Duarte Pacheco, presidente de la Unión Interparlamentaria. Hemos hablado que la transformación digital debe mantener al ser humano en el centro. Y tenemos que recordar que son justamente los diputados los que representan a sus ciudadanos. Por eso es tan importante dar la voz a los diputados durante la cumbre IGF. Y es por eso que organizamos estos eventos, estos paneles, para hablar sobre los trabajos que se llevan a cabo en los diferentes parlamentos de todo el mundo. Nos importa que los diputados puedan mantener el diálogo. Nos importa que también en este diálogo participen representantes del mundo de los negocios y de la sociedad civil. Actualmente se está trabajando sobre un documento donde se resumirá las conclusiones a las que se llegue durante estos paneles y seguramente será un documento muy interesante. Ahora cederé la palabra a los diputados que se encuentran tanto aquí en Katowice como aquellos que están con nosotros en línea. Cedo la palabra al señor Abdullah Al-Tabadi del Reino de Bahrein. Las tecnologías digitales aceleraron, su desarrollo es muy rápido, vivimos en tiempos muy diferentes, nunca en el pasado hemos estado tan dependientes de las tecnologías digitales, podemos compartir nuestras emociones, nuestras experiencias, pero también hay amenazas como la ciberdelincuencia, como también las violaciones de los derechos humanos a los que sentimos tanto apego. La tecnología en los últimos años se desarrolla de forma muy dinámica. Tratamos de aprovechar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la conversión
del habla, todas estas tecnologías nos ayudan a estar más cerca el uno del otro. Tratamos de digitalizar prácticamente cada ámbito de nuestras vidas, tanto el entorno privado como el entorno educacional, político, económico. Esto repercute en la legislatura. Todas estas tecnologías son herramientas nuevas también que se puede usar para la promoción de los derechos humanos, aunque hay que decir que a veces las tecnologías se usan en contra de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos es algo muy importante. Deberíamos tomar acciones para proteger los derechos humanos y para la lucha contra la ciberdelincuencia. Nosotros en el Reino de Bahrein hemos implementado varias leyes para asegurar los derechos digitales básicos y la lucha contra el crimen digital. El Reino de Bahrein está en la vanguardia de estas regulaciones. Tenemos varias leyes que regulan el tema de tratamiento de datos, protección de datos, como también la responsabilidad penal por la violación de estos derechos. Hemos ratificado también una serie de convenciones del mundo árabe para la lucha contra la delincuencia digital. El Reino de Bahrein se encuentra en la cabecera de estas regulaciones. Nos hacen falta, obviamente, más esfuerzos para la lucha contra la delincuencia digital y la creación de una estructura legal supranacional para luchar contra la ciberdelincuencia y la protección de los derechos humanos. Esto es el objetivo de la IPU y otros parlamentos nacionales. Muchísimas gracias. Es fascinante lo que acaba de decir. Vemos que suceden muchas cosas en el Reino de Bahrein. Ahora volvemos a Europa. Vamos a ver lo que hace en este aspecto el Parlamento Europeo. Y en este momento me dirijo a la representante de esta Eurocámara. Muchas gracias. Me llamo Marina Kaljurand y soy de Estonia. Me alegra mucho poder participar en esta cumbre. Yo soy de un país donde las cuestiones digitales tienen mucha importancia en el debate público. Me gustaría agradecer al secretario general y a la Unión Interparlamentar por organizar esta línea temática. Me alegra poder encontrarme con ustedes la tercera vez. Es la segunda vez que estoy aquí de forma presencial y me alegra mucho que podamos debatir aquí estos temas. Yo participo en este debate también en mi calidad de mujer. Esto garantiza un mayor equilibrio en cuanto al género. Pero bueno, hay que decirlo, que las mujeres tienen que tomar más veces la palabra en estas cuestiones, sobre todo las cuestiones tecnológicas, porque fíjense, soy la única mujer de este panel. Pero bueno, volvamos al tema. Todos estamos aquí para hablar sobre una Internet abierta,
libre, accesible y asequible a todos. Pero si nos fijamos en las legislaciones de diferentes países, vemos que estas difieren mucho. Yo quiero decir que, en primer lugar, deberíamos establecer unos principios internacionales, unas reglas transnacionales y, sobre esta base, construir soluciones legislativas concretas. No podemos dividir Internet entre diferentes organizaciones o países. No podemos permitirnos que en cada país funcione un sistema diferente. Claro que no es fácil, pero sí que se puede hacer. Antes he trabajado en varias organizaciones y entidades que se dedicaban a la cooperación digital, así que sé que cuando se involucran varias partes interesadas, este objetivo se puede alcanzar. Subrayo que nosotros, los políticos, tenemos que ser líderes en este aspecto. Claro que hablamos con los socios de nuestros países, con varias organizaciones y entidades, pero en primer lugar tenemos que predicar a través del ejemplo, predicar con el ejemplo. En la Unión Europea se debate ahora el documento de identidad digitales. En Estonia, esta solución ya fue introducida. Yo creo que también sería posible hacerlo en otros países. Sin embargo, esto requiere una gran colaboración. Pero aquí hay muchas cosas todavía que hacer. Por ejemplo, tenemos que proteger bien la privacidad. Todos dicen y repiten que los derechos en el mundo digital deberían ser los mismos que en el mundo real. Tenemos que hacer todo para proteger los derechos de nuestros electores, de nuestros ciudadanos. Nosotros, en nuestra calidad de parlamentarios, tenemos que salir de nuestra zona de confort. A veces son temas que pueden parecernos demasiado técnicos, demasiado complicados, complejos. Para que podamos ser competentes, tenemos que formarnos continuamente. Si queremos legislar bien, tenemos que basarnos en los conocimientos adquiridos. Este es uno de nuestros papeles, de nuestros roles. Por eso mismo tenemos que participar en este tipo de encuentros. Tenemos que aprender de los representantes de otros parlamentos, de otros países. Tenemos que estar presentes en estos eventos para intercambiar nuestra experiencia y la información más actualizada. Este sería mi primer comentario, pero tengo otro. Vemos que los asuntos digitales no se comentan solamente por parte de especialistas que se encuentran en su compañía y hablan sobre los temas que los demás no entienden. No, ahora las cuestiones digitales están en el mainstream. También en los parlamentos nacionales se comentan mucho las cuestiones digitales. Hoy nos encontramos aquí y una cosa que llama mi atención es que creo que en Europa tenemos mucha suerte, ya que la inclusividad no es una cosa común para todo el mundo. Es que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Es un hecho del que nos olvidamos a veces. Así que estos países más desarrollados tienen que estar abiertos, tienen que abrirse a la cooperación y apoyar los países un poco menos desarrollados. Por eso estoy orgullosa de que mi país participe en estos proyectos que buscan apoyar los países un poco menos desarrollados. Y antes de acabar, estoy pensando, ¿qué podemos hacer nosotros, los parlamentarios, a nivel nacional, europeo e internacional? Primero, a nivel nacional, lo que deberíamos hacer es organizar grupos de interés, grupos de apoyo, grupos de trabajo, y creo que en cada uno de nuestros parlamentos existen estos grupos de trabajo. También existen grupos horizontales de este tipo en el Parlamento Europeo. En esos grupos están representados varias visiones, varias ideologías. La cooperación regional también tiene una gran importancia.
Para mí, por ejemplo, los encuentros en el marco de la Unión Europea o en el marco de la ONU resultan muy importantes. En otras regiones del mundo, yo creo que ustedes también tienen vuestros colectivos, vuestras entidades en el marco del cual se encuentran y debaten. Creo que esta es la dirección correcta. Muchas gracias, Marina. Creo que es importante lo que has dicho sobre la participación tan escasa de mujeres en este debate. En Suiza hubo un referendo. Un referendo relacionado con este tema. Sin embargo, este plebiscito mostró que las sociedades no confían en los modelos elaborados por sus gobiernos. Por tanto, una cuestión como el billete de del documento nacional de identidad digital no siempre son asuntos que todos, o sea, no todos están de acuerdo ni siquiera en estos asuntos. Ahora ya paso la palabra al señor Alexander Kichtenstein, presidente de la Comisión de Política de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma Estatal de la Federación Rusa. Por desgracia, no podemos activar el vídeo enviado por este panelista. Es la información que acabo de recibir de los organizadores. Es imposible visualizar el vídeo preparado por este panelista. Me gustaría pedir a los organizadores que activaran mi cámara. Bueno, señoras y señores, si me permiten, voy a comenzar mi intervención. Espero que, entre tanto, pueda aparecer en la pantalla. Señoras y señores, les pido unos cuantos minutos. Voy a intentar resetar mi sistema e intentar conectarme de nuevo. Mr. Kinstein, maybe to add the technicians to solve the problem and take another member of the parliament first. Bien, me parece que mientras tanto nuestro equipo técnico intentará resolver este problema. Y nosotros vamos a pasar al parlamentario siguiente. Ah, no, parece que ya ha vuelto la visión. Ya ha vuelto también nuestro panelista y podemos verlo y escucharlo. Muchas gracias por haber esperado. Hemos tenido unos cuantos problemas técnicos. Señoras y señores, en primer lugar me gustaría darles la bienvenida. Es un placer poder estar en este foro tan prestigioso. Intentaré contarles brevemente los cambios que están sucediendo en la Federación Rusa. Hablaré sobre los cambios legislativos. Hay que decir que Internet comenzó
a funcionar en Rusia como un experimento académico, científico, y nadie en aquellos tiempos imaginaba que Internet iba a cambiarse en una fuerza tan potente que iba a cambiar nuestra vida de forma tan drástica. Y nadie sabía que la comunidad internacional iba a comentar las cuestiones relacionadas con Internet. En nuestro país sabemos perfectamente qué es la digitalización. También tenemos secciones y departamentos en diferentes ministerios que se dedican a este tema. Incluso tenemos un ministerio de la informática. Nuestro presidente Vladimir Putin ha también definido la agenda de cambios digitales para nuestro país antes del año 2030, así que cambia mucho en nuestra legislación. Al mismo tiempo, intentamos formar a nuestros recursos humanos informáticos. En nuestro país siempre ha habido muchas empresas informáticas muy fuertes. Rusia es uno de los países del mundo que tiene sus servidores de Internet, sus programas antivirus, también el comercio electrónico en nuestro país es muy fuerte. También desarrollamos muchos programas, mucho software. También tenemos nuestras propias redes sociales y muchísimos usuarios locales. Nuestro espacio de Internet se está desarrollando de forma muy pujante y en este momento tenemos más de 5.000 dominios acabados con un punto y el símbolo RU, es decir, el símbolo de Rusia. Todo esto ha sido posible gracias a las condiciones de este mercado abierto y de nuestra apertura. Y tenemos que proteger también estos valores. Nosotros también actuamos en diferentes partes del mundo. En el futuro queremos crear condiciones para el desarrollo de los recursos humanos. Ahora en la República, en la Federación Rusa, también tenemos varias herramientas para apoyar este desarrollo fiscal. Por ejemplo, tenemos un régimen fiscal especial para las empresas digitales que pueden beneficiarse de un impuesto más reducido. También hemos reducido el impuesto en un 20-30% para estos productos que han sido incluidos en el registro de software de programación. A partir del año que viene, también vamos a tener un nuevo sistema fiscal que va a apoyar el futuro desarrollo. Hay que decir también que el mercado ruso es y seguirá siendo abierto para las empresas extranjeras. En Rusia no existen ningunos planes de cerrar nuestro mercado. No queremos crear una Internet interna. Esto no está sucediendo. Asimismo, quiero decir que nosotros queremos que en nuestro país también actúen operadores internacionales que podrán ayudarnos a desarrollar nuestro mercado. La única condición es que respeten la legislación rusa. No puede ser que venga aquí una empresa del extranjero con sus ventajas, pero esta empresa no quiere respetar la ley rusa. Y aquí no hay ninguna diferenciación. Todos tienen que respetar la legislación local, tanto las empresas rusas como las empresas extranjeras. Por tanto, es una condición igual para todos. Al mismo tiempo, también requeremos que se paguen los impuestos de acuerdo con las disposiciones nacionales. Estoy convencido de que crear este diálogo con los gigantes internacionales del sector de Big Tech puede ayudar a abrir las representaciones de estas empresas en nuestro país. En la Duma estatal, en el Parlamento ruso, hemos aprobado una ley
que hace referencia a la introducción de las empresas internacionales en nuestro mercado. Estas empresas tienen que cumplir tres requisitos principales. Primero, estas empresas tienen que abrir una filial de pleno derecho en Rusia, digital o tradicional. Segundo, estas empresas tienen que registrarse en un órgano de regulación ruso dedicado a este fin. Y tercero, tienen que abrir un correo electrónico que le permitirá estar en contacto con los usuarios rusos. Como ven, estas condiciones no son difíciles de cumplir y permitirán a estas empresas entrar en diálogo con nuestro país. En este aspecto, muchas veces hay problemas porque algunas empresas no tienen sus filiales en Rusia que puedan dialogar con las autoridades nacionales. Me gustaría también mencionar los derechos humanos digitales de nuestros ciudadanos, sobre todo sobre la protección de los datos de nuestros ciudadanos. Está claro que los ciudadanos solos no pueden proteger sus datos solos. Tenemos ejemplos de empresas que abren sus filiales en Rusia y no tienen ningunos problemas. Muy al contrario, estas empresas pueden ampliar sus negocios y generar nuevos ingresos. Estas filiales fueron abiertas por Huawei Technology, AliExpress, y esperamos que aquellas empresas que, de acuerdo con sus necesidades, quieran abrir sus empresas en Rusia y que cumplan nuestra legislación, también puedan unirse a nuestro mercado digital. Quiero también decir que el espacio digital ruso quiere siempre garantizar el equilibrio. En cuanto a los gigantes informáticos, gigantes digitales, las condiciones que existen en Rusia no son muy rigurosas. Lo que quiero decir es que estamos abiertos a la cooperación con aquellos que quieran cooperar con nosotros. Como ya he dicho, los gigantes internacionales tienen que registrar su representación, su filial en Rusia. Contamos con que durante el primer mes del año nuevo, el sector Big Tech aplique las leyes rusas, las nuevas leyes rusas. Rusia es uno de los líderes mundiales en cuanto a las tecnologías digitales. Estimado compañero, tiene que ir acabando ya que no tendremos tiempo para los demás parlamentarios que forman parte de este panel. Bien, entonces voy a pasar a las conclusiones. Y quiero decir que la pandemia del coronavirus ha influido de forma muy negativa en nuestra realidad. Sin embargo, también ha tenido aspectos positivos, es decir, ha ayudado a desarrollar la industria digital en nuestro país. Y en este momento, en Rusia tenemos un gran problema con la ciberseguridad, ya que nos enfrentamos a la ciberdelincuencia que ha ido en aumento. Por eso mismo intentamos luchar contra estos delincuentes gracias a nuestras nuevas iniciativas legislativas. Queremos proteger a nuestros ciudadanos. Y una cosa más, Rusia, que es el país con el mayor territorio del planeta,
El problema de la estabilidad de Internet y la conectividad constituye un problema importante, es decir, no podemos garantizarlo en el territorio de todo el país. En este momento realizamos trabajos intensos en todo nuestro territorio para garantizar la estabilidad de la conexión a Internet. Queridos amigos, estimadas señoras, estimados señores, Rusia siempre ha sido abierta a la cooperación internacional en materia de la ciberseguridad. Por tanto, para nosotros este diálogo constituye un valor enorme. Cuento con que el intercambio de experiencias internacionales nos ayude a realizar nuestros objetivos comunes. Gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora pasamos al siguiente panelista, Alagim Bou, un parlamentario de Gambia. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Me agrada volver a encontrarme con todos ustedes durante esta cumbre, jefe. Me gustaría también dar la bienvenida y saludar a mis amigos, a mis compañeros diputados que se encuentran aquí en Katowice y los que están online. Me alegra que podamos encontrarnos durante este debate, esta mesa redonda. Recordemos que los diputados representan a los ciudadanos y tienen que entender en qué consisten los cambios que estamos promocionando. El rápido desarrollo de las tecnologías causan que tenemos que adquirir rápido nuevas capacidades y nuevos conocimientos. Espero que este foro incentive a los diputados en todo el mundo para compartir sus conocimientos referentes a la digitalización. El mundo está cambiando ahora de forma muy rápida. La conectividad global es cada vez más alta, más rápida. Somos capaces de construir puentes entre las desigualdades entre el mundo. Y nosotros, como diputados, tenemos que participar en este debate del mundo digital. Yo soy diputado de un país africano, de Gambia, y yo veo que no son muchos los diputados que realmente se involucran en el debate referente a las nuevas tecnologías. Nos falta conocimientos en cuanto a estas tecnologías y me parece que es importante incentivar a los diputados a que se formen, se capaciten en este aspecto. Se crean nuevos convenios, nuevos contratos internacionales como los de la protección en contra de la delincuencia digital o la protección de datos. En la actualidad, pienso que tenemos que alcanzar las tecnologías, por eso tenemos que capacitarnos rápido para saber cuáles son las regulaciones que hay que implementar. En cuanto a la protección de datos, es muy importante, especialmente si pensamos sobre los servicios médicos o servicios financieros en Internet. Es muy importante que el Tratado Africano de Ciberseguridad y Tratamiento y Protección de Datos sea implementada en todo el continente para que nuestros ciudadanos sean realmente protegidos. Ahora, pasando a otro entorno, a otro ámbito, pero también permaneciendo en el aspecto de protección de datos, sabemos que los datos son recopilados en todo el continente, sin embargo, no tenemos regulaciones que apoyen el tratamiento seguro de datos. Se trata de datos que son recopilados por bancos, Facebook, muchas informaciones son después transmitidas fuera del continente africano, fuera de los países. Y tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que realmente las nuevas regulaciones implementadas cumplan los requisitos que tienen nuestros ciudadanos y realmente les ofrezcan la debida protección.
Muchas gracias. Y realmente comparto este temor de que los diputados no están al tanto de las nuevas tecnologías. Es algo que no concierne solo a los diputados africanos, pero a todos nosotros. Una de las consecuencias de la pandemia ha sido que todos tuvimos que aprender mucho sobre las nuevas tecnologías y es algo que concierne a todos nosotros. La última voz, ahora Gabriel Silva de Panamá. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por cederme la palabra. Ahora trataré de responder a una pregunta difícil para los diputados, es decir, de cómo crear regulaciones que protejan a nuestros ciudadanos, pero al mismo tiempo no sean un obstáculo para las innovaciones. Tenemos que entender que los líderes pueden decidir cuál será el futuro del Internet. Pueden causar que el Internet deje de desarrollarse, pero también pueden darle un nuevo impulso al Internet. Vivimos en época de pandemia. Imaginemos cómo sería nuestro mundo sin Internet. El Internet es una herramienta que ha salvado a muchas personas, a muchas empresas. Las personas aprovecharon de Internet para su trabajo, comunicación, estudios. O sea que el Internet es nuestro amigo, nuestro aliado, no nuestro enemigo. Pero es verdad también que Internet tiene un gran poder y las empresas que trabajan en el sector de Internet tienen gran poder. Pero sabemos que un gran poder significa también una gran responsabilidad. Así que el Internet no es solamente un espacio donde cada uno puede hacer lo que quiera y todos son felices. Más bien es un lugar donde pueden pasar también cosas negativas y tenemos que proteger a los usuarios de los abusos, de la violencia, de la pornografía, de todos esos contenidos que en Internet se encuentran y son nocivos. Así que tenemos que establecer regulaciones para proteger los derechos humanos, los más básicos. Tenemos también que entender los contextos locales, porque todo esto concierne a las economías en el siglo XXI, pero también tenemos que garantizar recursos a las organizaciones que actúan de forma legal, por ejemplo, en el ámbito de la defensa de derechos humanos. Así que tenemos que darles las herramientas para que puedan proteger a los ciudadanos del siglo XXI. Obviamente, los derechos humanos son prioridad, pero a la hora de crear las leyes hay que entender las reglas en las bases a cuales Internet funciona, como son la descentralización, una infraestructura abierta para que la innovación pueda ser creada sin la necesidad de recibir permiso de nadie. Todos estos valores tienen que seguir vivos en Internet. Es algo absolutamente natural para este espacio. Existe un documento que se llama la Carta de los Derechos Humanos en Internet. Y yo pienso que podría ser uno de los documentos que nos puede dirigir. Ahora pensemos qué pasa si hay un conflicto entre los derechos humanos y las reglas que rigen Internet. En ese caso, habría que estudiar la proporcionalidad para ver qué derechos humanos se encuentran en peligro y cómo se puede solucionar esta controversia. Y para terminar, cuando los diputados piensan sobre estos temas y realizan este estudio de proporcionalidad, deberían cooperar y pedir asesoramiento a representantes de diferentes sectores, del sector académico, del sector empresarial, para que la ley que vaya a ser creada sea de lo más eficiente, porque el Internet es algo que cambia cada día. Tenemos que recordar que los diputados se ocupan no solo del Internet, pero de la educación, de las infraestructuras, de los servicios médicos. Por lo tanto, nos es difícil
estar al tanto de todo lo que pasa en Internet. Por eso tenemos que asesorarnos por aquellos sectores que siguen esta realidad cada día. Pienso que deberíamos siempre actuar de una forma para prever en qué dirección se desarrollará la tecnología, prever e incentivar aquellas tecnologías que ofrecen mayor autonomía a las personas, como por ejemplo la tecnología blockchain. Así que tenemos que crear principios que en el futuro serán las bases para nuevas regulaciones, y todo esto en cooperación con el tercer sector, con las empresas, con el mundo académico y etcétera. En conclusión, tenemos que cuidar de los derechos humanos, pero no podemos infringir también las reglas básicas de Internet. Bien, estamos llegando ya al fin de nuestro panel. Tenemos unos cuantos minutos más. Se ha presentado aquí muy bien lo difícil que es el trabajo de los diputados. Me permitiré unos cuantos comentarios en cuanto a cómo vuestro trabajo influye en el desarrollo social. Obviamente hay muchos aspectos en los cuales uno no tiene influencia, pero aparece también la pregunta, ¿cómo asegurar para que seáis capaces de representar a vuestros ciudadanos en aspectos donde la mayoría de las personas no entiende las nuevas tecnologías que se desarrollan a una velocidad trepidante? Cada día hay nuevas versiones de programas, de tecnologías. Todo esto cambia muy rápido, mientras que los procesos de la legislativa duran mucho tiempo. Hay veces 5, 10 años. Entonces, ¿cómo seguir el paso a estos cambios tan rápidos? ¿Cómo cambiar el sistema legislativo para que sea capaz de mantenerse al ritmo del cambio tecnológico? Pienso que afrontaremos estas preguntas en futuras discusiones. Quizás alguien quiera así ad hoc referirse a lo que yo acabo de decir. El representante de Gambia. Muchas gracias. Sí, son preguntas muy importantes porque nosotros queremos representar a nuestros ciudadanos. Sin embargo, el proceso legislativo a veces requiere mucho tiempo. Se necesita mucho tiempo para crear nuevas leyes porque hay que consultar las leyes con la sociedad, mientras que la tecnología se desarrolla de una forma muy rápida. Aquí tenemos a representantes de las legislativas, que son personas que normalmente no tienen suficientes conocimientos acerca de las tecnologías, lo que significa que dependemos del asesoramiento de otros interesados. Así que pienso que es muy importante que los diputados traten de conocer y entender mejor las tecnologías. Si miramos cuántos representantes en los parlamentos, cuántos representantes de los sectores tecnológicos hay en el Parlamento, veremos que son muy pocos. Por ejemplo, en Gambia tenemos solamente a 2 diputados que tienen alguna experiencia con las tecnologías. Ese soy yo, más una persona que fue mi estudiante en la universidad. Así que esta problemática es complicada y difícil de entender, pero tenemos que hablar con la gente, tenemos que aprender y tenemos que pedir asesoramiento del mundo académico para acelerar el procedimiento legislativo. Ahmed Al-Mohanadi,
Un breve comentario, por favor. We cannot yet hear you. You may have to unmute yourself. Por favor, encienda su micrófono porque no se le oye. I'm sorry, we cannot hear you speaking. Desafortunadamente no se oye al ponente. Probablemente tiene apagado su micrófono. Maybe another quick remark from somebody. Yes, Marina. No, desafortunadamente no. No podemos escuchar. En ese caso, por favor, Marina. Los que estamos aquí entendemos muy bien que los procedimientos europeos son muy burocráticos y requieren mucho tiempo. A veces es más fácil reaccionar a nivel de cada país. Pero tenemos leyes que tenemos que seguir todos. Tenemos que ser flexibles, tenemos que reaccionar de manera inteligente. La pandemia del coronavirus nos hizo entender que tenemos diferentes niveles donde podemos reaccionar. Puede ser a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Muchas gracias. Ya no nos queda tiempo para más comentarios. Sin embargo, esto no es el final de nuestro debate. Nosotros no somos miembros de la Unión Europea, pero también estamos bastante burocratizados. Pienso que hay que seguir ciertos valores y adaptarnos, según sea posible, al progreso tecnológico y traer de hacerlo de una manera flexible dentro de lo posible. Muy bien, así que hay que seguir los valores principales y en lo resto tratar de ser flexible. Seguimos con nuestro debate aquí en Katowice y en línea, aquí durante esta cumbre en Katowice y en las futuras cumbres.